Con el objetivo de verificar la atención y los servicios que brindan tanto animales como a posibles tutores, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, recorrió el Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal de Calderón. En esta visita también participaron María Sol Ruilova, secretaria de Salud, y Karina Pisco, directora ejecutiva de la Unidad de Bienestar Animal, UBA, y se presentó además la página web de la UBA, www.bienestaranimal.quito.gov.es, en la que se detallan los servicios que brinda esta instancia municipal: esterilizaciones, inspección y control, adopciones y sensibilizaciones. Cada vez más sensibilizada de una tendencia responsable con nuestros animales de compañía, y por lo tanto estamos analizando la posibilidad. Además, hay que estirar las sábanas hasta donde es posible, entonces no solamente tenemos que analizar el sitio, sino la posibilidad de sostener en el tiempo esa inversión, pero sí analizamos la posibilidad de un centro adicional a los que ya tenemos. Tenemos tres en la ciudad, se llaman Cabrades, donde hacemos el tema de tenencia responsable, fomentamos la tenencia responsable, adopciones, esterilizaciones. Este podría estar en el sur de la ciudad, tal vez en Quitumbe, o estamos analizando la posibilidad de Tababela, cerca del aeropuerto. Insisto, hay necesidades distintas, pero no nos vamos a comprometer todavía si no aseguramos también la sostenibilidad de esa inversión, pero la demanda es altísima. Tenemos en Los Chillos el primero, Quito Sur el segundo y Calderón el tercero. Karina Pisco, directora de la UBA, mencionó que las denuncias relacionadas a maltrato o mala tenencia ahora se pueden hacer en la página web. Los animales que llegan aquí han sufrido de abandono. Ellos pasan por un proceso de cuarentena, allí la etóloga y su equipo los rehabilitan. Algunos vienen con miedos, los socializan, los sacan a pasear y cuando están listos los ponemos en adopción. Desde el 14 de mayo hasta la fecha, la UBA ha realizado 18.331 esterilizaciones, sensibilizó a más de 30.000 personas, ha realizado 151 adopciones y 1.700 inspecciones. Tiene algunos servicios, precisamente en base a lo que nos dice la ordenanza 019 del 2020. Nosotros estamos realizando algunos servicios a la ciudadanía, como son la esterilización, el servicio de adopción, sensibilización también, y el tema de las denuncias. Las denuncias, lógicamente, ahora pueden ser receptadas a través de nuestra página web. Todo lo que sea maltrato, mala tenencia, pueden hacerlo a través de nuestra página. Para Última Hora Ecuador, informó Esteban Fernández.